Las 8:36 minutos. José La Luz. Bueno, señores, miren, desearles en la medida que se pueda un feliz inicio del fin de semana para todos. Saben que deben tomarlo con moderación, y los que comieron inteligente y disciplinadamente del lunes hasta hoy pueden darse el lujo de consumir comida con un criterio de placer el fin de semana y darse sus alturas, porque la alimentación debe ser inteligente y racional de lunes a viernes. Los fines de semana debe ser emocional. El cerebro genera recompensa cuando nosotros comemos, porque la comida es un acto de sobrevivencia. Y entonces la industria aprovecha esa compensación del cerebro y pone en los alimentos las sustancias que conecten con el cerebro. Y eso es lo que se llama comida chatarra, porque no tiene la función de nutrirnos, sino de satisfacer nuestro sentido del gusto. Y por eso tenemos que controlar eso y tenemos que ser cuidadosos. Mientras tengamos una política de Estado de alimentación que debe empezar con las estancias infantiles en las escuelas y con el desayuno escolar, el almuerzo escolar y la merienda escolar, entonces nosotros tenemos que seguir insistiendo por aquí, por los medios, que debemos asumir una alimentación inteligente. Por otro lado, yo quiero decirle a todos los que estén vinculados a FENACER, que es la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios, FENACER, que ellos están celebrando su séptimo congreso, y en el día de hoy nos han invitado a un panel comentado. Vamos a hacer una presentación sobre nuestra propuesta de seguridad perimetral en el séptimo congreso de FENACER. Eso es ahorita a las 10 de la mañana en el Hotel Lina. Vamos a hacer la presentación de nuestra propuesta de seguridad perimetral, y luego un grupo de expertos va a comentar y analizar la propuesta. Eso es interesantísimo. Eso es un esfuerzo que coincide el séptimo congreso de FENACER con una programación nuestra para dar a conocer seguridad perimetral a los sectores más representativos de la sociedad. Y los comerciantes son clave. Para darles una muestra pequeñita, un botón, de lo que significa seguridad perimetral, podemos tomar el caso del asalto al camión de valores. Esas personas que asaltaron ese camión entraron a ese perímetro y entraron a esa plaza. Esa plaza en sí debería ser un perímetro. La plaza en sí, por todas las intereses y personas que confluyen ahí, la plaza debería tener un criterio de perímetro. Y entonces esas personas averiguaron la rutina de ese camión de valores. Sabían cómo se movía. Ahora se dice que son 3 millones de pesos que se llevaron de la valija. Habría que ver si ese dinero es de actividades simples, comercio, boutique, cosa de esa, porque hay un paquete de banco, o habría que ver si es de los bancos y si tienen bóveda ahí adentro, que es lo más aconsejable, que tengan bóvedas ahí adentro. Y entonces está también el tema de las cámaras. Esas cámaras de esa plaza son muy pobres, por lo menos a juzgar, ojalá que la plaza nos llamara y nos explicara, a juzgar por las fotos que están circulando en las redes. Ahora, ¿es la plaza que decide el tipo de cámara que pone? No, eso debería hacerse con un criterio de prevención. El sistema de seguridad pública debía decirle a la plaza el tipo de cámara que debería poner ahí, y el tipo de cable, y el tipo de monitoreo, y el tipo de monitores que tiene que tener. Como los casinos, vayan a un casino o métanse a YouTube y busquen seguridad en los casinos, para que ustedes vean con el criterio que los casinos de apuesta utilizan la seguridad. Eso es lo que debe hacer la plaza, porque ya a esa plaza le han matado 3 ahí, y tiene que cuidar su público que asiste ahí a hacer negocio, o a comer, o a ir con su familia, a compartir al supermercado, a lo que sea. Ahora, ellos no pueden decidir el tipo de seguridad que se dan. Eso lo tiene que decidir el sistema de seguridad pública.
Y esos muchachos que asaltaron la plaza, que está circulando una foto ahí en la web de uno de los presuntos, del que tenía el arma, un M16, señor. Sí. Un M16 tenía, eso lo venden por internet. De lo que estaban entrando en el contrabando por Jaina, ¿no? Eso lo venden por internet, te lo llevan a tu casa. Pero te lo llevan a tu casa. Lo que yo te digo es que entró un contrabando aquí. Entonces, vamos aquí a hablar. No creo que sea tan fácil comprarlo por internet. Te lo venden por internet y te lo llevan a tu casa, hermano. Pero aquí no. No, 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 en Rusia, ¿verdad? No, aquí no. Aquí no, no, aquí no. Ah, pues está bien, entonces no, el que sabe. No, José, tú pues no fuera necesario el contrabando. Estados Unidos, pero aquí no. Y ellos lo traen. Y después te lo venden. Ah, pero no lo venden aquí. Te lo no, venden, es no te Rusia traen. Que lo venden. No, no, pero no, no. Entonces, hay que cambiar el modelo de seguridad. Hay que cambiar eso definitivamente. Lo que dice Participación Ciudadana no tiene que ser asumido con confrontación. No. No se puede hacer marketing con todo. El gobierno tiene que hacer anti-marketing en este caso. Lo que pasa es que como ya el gobierno tiene 4 años, no puede seguir justificándose. Eso es verdad. Pero ellos tienen que hacer anti-marketing. ¿Qué significa hacer anti-marketing? Lo que no puede hacer es justificar los otros gobiernos, porque el único presidente que se ha fijado en las condiciones de los cuarteles policiales es Danilo Medina. Bueno, yo no veo los gobiernos en términos personales. Bueno, yo pensé que ese gobierno era del PLD. Ok, pero lo que yo pensaba eso. Lo que te digo es que tampoco en la propia institución que hace la crítica, la objetividad no hace daño. Es decir, usted reconocer. Pero admitamos el mal. Usted reconocer que esta gestión hizo una evaluación de 426 cuarteles y decir que que apenas ha resuelto 105 y es otra cosa, está porque bien. Usted le está reconociendo. Pero ¿qué ganamos con eso? Dime, bueno, a ver. No ganamos ser justo, no, ser no ganamos nada. Ser o sea, justo. Con lo que ganamos es con que la gente tenga seguridad. Oye, a mí no me importa lo de 105, 104, bueno, 125. La situación de la seguridad aquí es un problema tan, es un desafío pero, tan hermano, grande que esta sociedad es que, tiene. Oye, le pasa que ustedes no hacen oposición. Oye, es tan ustedes grande no hacen el desafío oposición. Que esta sociedad yo tiene. Yo soy del gobierno. Que esto demanda que el gobierno tome una medida de oye, lo que te voy a urgente. Decir. Es decir, pero aquí oye, tan urgente como lo de la escuela. Luis Abinader ha vuelto a hablar de seguridad después que pasan las elecciones. Le ofreció hoy en un tuit al Hoy en un tuit porque le mataron un regidor. No, no, oye, también ofreció el estudio que él hizo. Él no sabe de su oposición. Perdóname, ¿no? Le ofreció el estudio a Juan Bosch para que ustedes vean lo que hace oposición. Léanse a Juan Bosch para que ustedes vean lo que hace oposición. Oye, en marzo, y yo digo, y hay gente que estará pensando, la Luis, ¿tú quieres que le hagan oposición a tu gobierno? Sí. Para que mejore. Si yo fuera Danilo, toda la denuncia de corrupción que terminara en un expediente, la pago, la recompenso. Eso hace Facebook. Cuando tú le encuentras una debilidad de seguridad a Facebook o a Apple, en su plataforma te la pagan. Usted hiciste una denuncia, eso termina en un expediente, en una acusación, en una destitución, tenga 100,000 pesos. Se lo ganó por ser un buen ciudadano. Por eso yo quiero que hagan oposición. Para que cuiden a mi gobierno y a mi presidente. Aquí no se puede estar haciendo marketing con toda la cosa. Es anti-marketing. Tenemos un problema de seguridad. Vamos a asumirlo como sociedad. En marzo, ahí está la Galo, búsquenla. Desde Trujillo. Con eso yo arranco con mi exposición hoy. Hasta el sector empresarial aportaría dinero para la seguridad ciudadana. Desde Trujillo nadie había mirado hacia allá. Pero es que eso hay que quitarlo el modelo, Julio. Eso no sirve. Es que la policía. Otra cosa, pueden ponerle. La policía de Balaguer era más eficiente que la. Oye, le pueden poner aire acondicionado. Es más, le pueden poner Robocop adentro a los cuarteles y no va a funcionar. Porque el modelo se agotó históricamente. Le pueden poner Robocop adentro a los destacamentos policiales y no va a funcionar. ¿Y qué va a funcionar? Bueno, el nuevo sistema de seguridad. Pero ahora, tú sigues enviando cartas por el correo y le pones un sello con saliva y va y la deposita en una farmacia. ¿Tú sigues haciendo eso? Dime. Dime si tú cuando va a hablar por teléfono te va allí a la Tiradente, a esos teléfonos de pero disco. Lo que viene en eso. ¿Tú lo haces? Es lo que dime. Entonces, si tú no hablas por teléfono como hablaba hace 20 años. Ni siquiera tú me preguntas hoy el teléfono de mi casa, te juro que yo no me lo sé.
Porque tú no lo usas, no, viejo. Yo no me sé el teléfono. Entonces, si tú no usas el teléfono de la misma ya, manera, ¿por qué tú sigues? Celular inteligente, no, no, ya tú. No, entonces, si, lo busco y bueno. Entonces, si tú usas el teléfono a modo del siglo XXI, si tú usas el correo a modo del siglo XXI, ¿por qué entonces tú no te quieres dar una seguridad del siglo XXI? ¿Eh? ¿Por qué? El gobierno no usa script. Pero no se suprime. El gobierno no usa script para publicar los documentos, para sí, publicar todo, los documentos claro. oficiales. ¿Y por qué el gobierno no quiere darse una seguridad del siglo XXI? El gobierno no usa las redes para comunicar porque la política los recursos pública. Lo usamos ¿Y por qué el gobierno no quiere darse una seguridad del siglo XXI? Entonces te están dando una seguridad de 1937. Y ahí está el problema. Y ahí está el problema. Yo pienso que el informe de participación ciudadana tiene que asumirse con humildad. Y decir, nosotros saludamos con sentido crítico. Pero oye este dato. El gobierno, mi gobierno, porque yo admiro más a Danilo que todos esos lambones que están al lado de él. Y no le pido nada ni necesito nada de Danilo. Y lo admiro y quiero cuidar su imagen para que no salga deteriorado de ahí. El gobierno utilizó el mismo criterio de ese informe para los médicos. A nosotros todos, yo no sé si a ustedes dos, pero a Ari, a Julio y a mí nos entregaron un informe que decía que el gobierno hizo un observatorio en los hospitales y se dio cuenta que los médicos trabajaban una hora 48 minutos. ¿Quién hizo ese informe? USAID. El mismo organismo internacional que paga este. Sí. Ah, pero entonces el de USAID, como era para joder a los médicos, lo usaron. Lo utilizaron. Bueno y válido. Y lo promovieron. ¿Quién fue que nos entregó a nosotros el informe? El gobierno. Montalvo sí, y Marchena. Dos personas que yo admiro. Sí. Y Marchena sabe y que Rodríguez, yo lo admiro. Y Nelson Rodríguez. Y Nelson Rodríguez. Ellos no nos entregaron el informe de USAID diciéndonos sí. que la USAID decía que los médicos nada más trabajaban una hora 40 minutos al día. ¿Y por qué ese es bueno? ¿Y por qué el porque mismo? Le convenía a los porque pero al final el gobierno se olvida. Entonces, de el que gobierno el no puede hacer marketing. Al final. El gobierno tiene que hacer anti-marketing. Porque el gobierno está bregando con personas, no con productos. Es con personas que está bregando. Decía Gallup de marzo que el 75% de los dominicanos cree que la inseguridad es su principal problema. Por eso yo decía que la seguridad era más importante que las elecciones. Porque las elecciones, el PLD y su gobierno no estaban en riesgo. Pero con la seguridad, toda la población está en riesgo. Mira ese señor que mataron. Sí. Se retiraba en diciembre. La familia lo tenía harto para que dejara el trabajo. Él con un revolvito y quienes lo atracaron con un M16. Dejó ese hijo huérfano. Habría que ver si tenía seguro de vida con ese trabajo tan riesgoso. Habría que ver eso. El otro infeliz, el que andaba con él, tiene como 5 balas, los testinos, el brazo, la pierna, todo. Cuidados intensivos. Eso cuesta un dineral. No, solo habría que ver qué tipo de seguro y de cobertura médica tenían esos infelices, cuidándole el dinero a los ricos. Y por último, decir lo siguiente, miren. Yo le digo a mi compañero de partido que tenemos que ser cuidadosos con las cosas. Por ejemplo, yo veo a Alma Fernández, después de ser directora del Instituto Nacional de la Vivienda, cuchumil años, 250 años, ahora va para Proindustria, alquilar locales de zona franca. Por Dios, miembro del comité político, Alma, independientemente de cualquier inconveniente que hayamos tenido por la torre chatarra de la Luperón, por la torre de la vergüenza, mira, yo te recomiendo lo siguiente. Quédate al margen de eso y gana autoridad política. Que el PLD no tiene dirección. Es que nadie lo está dirigiendo. En el modelo político dominicano se cree que solo desde un cargo se gana autoridad política porque ahí tú pagas. Bauta, mi hermano Bauta, que él sabe cómo yo lo estimo y lo admiro. ¿Qué hace Bauta siendo secretario sin cartera, por Dios? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que te cuestionen?
Deja esa vaina, va, usted sí ha tenido todos los cargos. Todos los cargos habidos y por haber. Coge el comité político, deja desempleado del gobierno para que pueda hablar con un nivel político crítico. Y vamos a levantar este partido que está resentido, que no tiene quien le escriba, que no tiene quien lo defienda, que los locales están cerrados. Lidio Cadea, la comisión de ética, ¿pero a qué? Ahí ha habido dos comisionados de ética, el de Vincho y el de Vidón Medina. Dime los resultados, enséñenmelo. Yo soy miembro de la comisión de ética ahora de la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Tú verás. Tú verás.